Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Okay, let's wait maybe 3 minutes. Démosles 3 minutos a los compañeros. Okay. All right. ¿Cómo van con las tareas? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Ok, tenemos que completar del 1 al 5. De 1 al 5 para la nota, para mandar las notas mañana a las 9. Ok, ya vamos a ver cómo van. Okay, hello everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Everyone. Okay, very good. So, iniciemos las cámaras. Vamos a tomar asistencia rapidito. You guys are ready? Okay, Roxana Yamilet. Present. Present, very good. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Okay, thank you. Rina Álvarez. Present. Okay. Present. David García. Present, teacher. Okay, José Antonio. Present, teacher. Okay. Carla María. Presente. Okay, thank you. Alex Alberto Vasquez. Presente. Okay, thank you. Dalia Arguello. Okay. Miriam Carolina. Okay. Luis Ricardo. Present. Okay, thank you. Natalia. Present. Thank you. Azucena Montes. Azucena, todavía no está aquí. Israel. Nehemías. ¿Qué más? Carla Janet Amaya. Presente. Ok, thank you, Carla. Jenny Yamilet. Ok, William Alexander. Presente. Thank you, William. Marta Elizabeth. Presente. Gracias, Marta. Marjorie. La vista y vio claro. Presente. Marjorie. Presente. Ay. Ahí está, ahí la veo. Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Ahí está, Sandra. Y Diana Araceli Hernández. Ok, very good, ok. ¿Alguien que se acaba de incorporar? Que no lo llamé. En lo que está. Jenny Mejía. Ok, Jenny. Ya la anoté. Ok.
Very good. Okay, so how's everybody doing? ¿Cómo están? How are you? Good? Good. I'm excellent. Hey, thank you. I'm fine. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Okay, so ¿cómo van con las tareas? ¿Van por lo menos por la tarea 3? ¿Por lo menos? ¿3, 4? Ya, estamos al día. Hasta la 3. Okay. Actualizada, la llevo. Ok, está bien. Entonces, les voy a pedir les voy a pedir que cubran hasta la tarea 5 entre ahora y mañana, porque hemos tenido, con esta clase serían 4, ¿verdad? Pero la semana que tenemos ahí, la sección de la unidad, son 5. Es el mismo tema, no va a cambiar, son los mismos temas. Hemos visto el verb to be, hemos visto los posesivos, los sujetos. Entonces pueden ustedes, creo que no van a tener problemas hasta la tarea 5. Completen la tarea 5 y mañana voy a mandar las notas a INSAFOR a las 9 de la mañana. Y creo que no vamos a tener problemas. Ok, very good. All right. Mande. ¿Qué pasó, Jenny? ¿Hasta qué horas podemos entregar las tareas? Yo tengo que mandar las tareas de la 1 al 5. La tengo que mandar a INSAFOR mañana a las 9. A las 9 de la mañana. Sí. Ah, ok. Entonces traten de terminar entre ahora y mañana. Lleguen hasta las 5. Y van a ver que no es muy difícil. Es bien, en 5 minutos la pueden hacer. Ok, dije que iba a permitir que 4 personas durante cada sesión nos pudieran hablar, nos pudieran decir un poquito. Perdón que no pude, por veces se me va el tiempo, por veces hay mucho material que cubrir. Ok, entonces quiero 4 personas, si quieren levantar la manita allí en Zoom y pueden ir en esa orden. 4 personas que nos quieren decir un poquito de ustedes, qué es lo que hacen, por qué están estudiando inglés, cuál es su objetivo estudiando inglés, qué quieren hacer con el idioma. Y tal vez nos cuentan un poquito de ustedes. ¿Listos? ¿Quién va? Va a levantar la manita. Es la misma actividad que hemos hecho. Toda esta semana hemos hecho actividades conociéndonos durante los grupos de trabajo. Entonces no tengan pena. Yo creo que ya se están conociendo. ¿Ok? ¿Quién quiere ir? Ok, Miguel. Dale. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Paz y trabajo en la GEO. Soy analista de seguros. Y pues mis expectativas con el inglés son bastante grandes. La verdad que le comentaba a mis compañeras que sí siento que podemos aprender bastante, porque la verdad que me parece bastante interactivo y todo, pues porque la forma que estamos trabajando en grupos siento que nos va a ayudar bastante. Y pues quiero aprender inglés porque hoy en día creo que es como el español ya prácticamente, o sea, se lo piden en todos lados. Entonces, y la verdad que nos puede ayudar a tener mejoras en nuestras vidas, ser mejores profesionales. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Gracias, Miguel. Gracias. Y tú mencionaste que estabas estudiando, ¿verdad? Sí, estoy estudiando arquitectura. Ok, bueno, qué bueno. ¿Carla? ¿Carla María? Sí, ok, buenas noches. Mi nombre completo es Carla María Quintanilla Vilés. Pues yo estoy laborando actualmente en Construcciones Nabla como recepcionista y decidí ingresar al curso porque al principio, les seré sincera, yo desde que estaba en la escuela a mí no me gustaba el inglés, es más, ni ponía atención, pero ahora viendo todos nuestros alrededores, ¿verdad? Cómo el inglés ha ido metiéndose
hasta incluso en empresas, en nuestro diario vivir, se podría decir. Entonces, opté por aprender y la verdad que me ha gustado cómo lo estaba impartiendo, teacher. La verdad que la clase la he sentido bastante dinámica, no me da sueño a pesar de la hora en la que estamos viendo las clases, pero decidí eso porque siento que el inglés pues está volviéndose tan indispensable para cada uno de nosotros y también obviamente en la parte laboral. Siento que es una gran oportunidad, es algo que ya puedo anotar en mi currículum y decir, tengo inglés, ¿qué? Intermedio, alto, qué sé yo, en lo que vaya aprendiendo, que espero yo que llegue a lo máximo del inglés, con la dedicación y con cuestiones de irse haciendo, teniendo interés ante todo, y darse nuestro tiempo, pero así, antes, bueno, creo que mencionaron en las primeras, en las primeras preguntas que hicimos, cuáles eran nuestros pasatiempos. Pues la verdad que después de que pasó esto de la pandemia, solo he estado viendo tele o viendo Facebook, pero antes me gustaba ir a jugar fútbol, porque jugaba fútbol, y dejé de hacerlo, pues yo creo que ahora ya no, ni le puedo pegar a la pelota, pero bueno, más adelante vamos a hacer eso, y es por eso. Ok, gracias Carla, excelente. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Quiere levantar la mano? ¿Alguien más? David, y después Rina, David, y después Rina. Ok, correcto, buenas noches a todos. Mi nombre es David García Beltrán, mi profesión es contaduría pública, trabajo como contador en una empresa de publicidad, impresa, se llama Compañía Gráfica, SADCB. Ahí me desempeño, ya tengo mis 10 años de estar trabajando. En cuanto al interés del inglés, pues personalmente a mí siempre me ha gustado, pero por las mismas ocupaciones, pues se vuelve complicado a veces tener un horario que sea accesible. Con viendo en Facebook, vi que apareció el curso de INSAFOR. Bueno, dije yo voy a probar y realmente me gusta la dinámica que tiene, me gusta la dinámica. No he estado utilizando así plataformas porque tal vez me he desempeñado en otro tipo de medios de comunicación, pero me gusta esa... esa combinación de tecnología que se hace y el aprendizaje. En cuanto también a la importancia de otro idioma, desde hace tiempo nosotros venimos escuchando de la globalización. Entonces prácticamente para nosotros ya no debe ser algo extraño para nosotros el idioma, otro idioma. Y para en el caso de aquí, que estamos cerca de Estados Unidos, pues el inglés nos favorece más. Y cuando nosotros, yo creo que la mayoría somos aficionados a redes sociales o a estar viendo otro tipo de programas, nos vamos a dar cuenta que el inglés, pues en todas partes se habla inglés, y ya sea que quiera, por cualquier tipo de actividad que se quiera realizar, en cualquier parte siempre le van a entender un poco de inglés, siempre te lo van a entender. Entonces prácticamente es un idioma universal. Entonces es mi objetivo, es hasta donde yo pueda avanzar, ese es mi objetivo. Y muchas gracias a todos y bueno, echémosle ganas. Gracias, David, excelente. Ok, Rina, dinos por qué estás estudiando inglés. Buenas noches, pues estoy estudiando inglés porque necesito una herramienta para mi experiencia laboral, pues hoy en día es bastante necesario. Y pues eso nos abre otras puertas
Así que yo actualmente estoy también laborando en la GEO, en el área de seguros, y necesito pues expandir mis conocimientos, y creo que en inglés ya estaba un poco corto, así que necesito tener un poquito más de soltura, de aprender más, y pues eso es lo que necesito. Por eso es que yo me metí a ese curso. Ya llevaba casi un año de recibir correos y nunca había aceptado, pues me queda un poquito lejos la ubicación donde dan las clases, pero ya que se dio la oportunidad en forma virtual, pues no la quería desaprovechar. Ok, bueno, gracias Rina, excelente. Bueno, les voy a decir lo que yo he visto en, yo tengo como 7 años enseñando inglés. Trabajé 7 años en un call center, tengo como 15 años en el país. Yo crecí en Estados Unidos. Y yo les voy a decir lo que yo veo, en El Salvador y después en el mundo. Lo que veo en El Salvador es que el inglés está llegando a un nivel más personal. Es decir, algunos compañeros decían, yo estoy estudiando inglés porque mi hijo va a una escuela bilingüe, o le dejan tareas de inglés, o ellos hablan inglés. O mis familiares en Estados Unidos, ellos hablan inglés, entonces yo quiero comunicarme con ellos. Está llegando cada día más a un nivel más, más personal. Ya no es porque por una meta solamente profesional, sino que ya está llegando al ámbito familiar el inglés. Es decir, que los hijos, sus hijos, los hijos de ellos, es decir, los hijos de sus hijos, ellos van a ser bilingües aquí en El Salvador. Entonces, ese es el futuro. También, pues, obviamente, la educación virtual en inglés, eso ya iba desarrollándose desde ya como unos 3 años atrás, ya se iba desarrollando y algunas academias contaban con programas en línea, mucha gente ya estaba estudiando en línea, pero lo que hizo esta pandemia es que aceleró todo eso. Las academias que no tenían un programa en línea, quebraron. ¿Okay? Entonces, es así en todo el mundo. Está pasando eso mismo en todo el mundo. También la demanda para maestros de inglés ha subido, la competencia, es decir, de trabajos, ya no solamente allá en Estados Unidos, sino que ahora hay competencia acá. Por ejemplo, hay programadores de aplicaciones, hay creadores de aplicaciones aquí en El Salvador que hablan inglés y ya no, esas aplicaciones ya no las hacen allá en Estados Unidos ni tampoco en la India, sino que las hacen acá. Entonces estamos viendo todo este cambio por razón del idioma de inglés. ¿Okay? Entonces sus hijos, ¿verdad? Los que tenemos como más o menos 30, 40, nuestros hijos van a ser bilingües. Los hijos de ellos ya van a crecer con el idioma dentro de la casa. No van a necesitar academia. Y ese es el futuro. Así es. Ok, excelente. Bueno, gracias. Tenemos mucha motivación y los felicito en eso. Ok, vamos a iniciar con una actividad. Solamente recordarle, ¿verdad? Aquí está videoconferencia 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora puse el foro de la videoconferencia puse un foro en la videoconferencia 4. Entonces, abajo de cada video ustedes van a ver un foro. Por ejemplo, aquí puse en el foro número 3, occupations. What are some of the occupations in your workplace? Okay. Entonces, ¿qué profesiones, qué ocupaciones hay en su trabajo? Por ejemplo, me puede decir secretary, office manager, está la gente de finanzas, accountants, algunos son contadores aquí. Entonces, me pueden nombrar algunas occupations que ustedes ven en su trabajo, diferentes posiciones profesionales. ¿Ok? Entonces, ese sería el foro número 3 y así busquen los foros. Y van a ir contestando ustedes. Marta, la voy a poner en mute. Por veces se nos olvida que tenemos el micrófono. No hay problema. Y después, las tareas, ¿verdad? Le estaba diciendo aquí a la clase al inicio que me gustaría que terminaran la tarea 1 hasta el 5 para poder
tener nota de toda la sección 1 y mandar esas notas mañana a las 9 de la mañana. ¿Ok? All right, very good. Ok, vamos con este cuadrito que está aquí, está en su libro, en la página 17, pero hablemos de este cuadrito. Quiero que lo voy a poner en grupos de 6 o 5 personas. Vamos a ver cuánto, si podemos llegar al número de 6 cada grupo. Entonces, aquí van a entrevistar a sus compañeros. Van a poner el nombre del compañero y la ocupación, profesión. Okay? Me gustaría que hicieran las preguntas en inglés. Okay? So, ¿cómo podría preguntar? In English. Si quiero buscar esta información. What can I ask? Questions. What's your name? What is your name? What is your name? Uh-huh. What is your name? Very good. También podría preguntar for occupation. What is your occupation? Uh-huh. También hay otra forma, ¿verdad? Dijimos que. What do you do? Uh-huh. What else? What do you do at the work? What do for a living? What do you do? For a living. What is your profession? What is your profession? Excellent. Good job. Bueno, no se ve muy bien, pero this is what we're going to do, okay? Let's go to groups. I'm going to put you in groups. Y le voy a poner este cuadrito en WhatsApp, si lo quieren ver, o si no, simplemente ahí en su libro, página 17. El tema es poder llenarlo y... Si no quieren escribirlo todo, pues está bien, pero por lo menos la parte comunicativa. All right, so let's go to groups. Okay, let me see. Grupos de 4. Nos da 4 grupos de 4. All right, so let's go. Accept the invitation, please. Go to your group. Me quedé sin grupo. Ok, ya la voy a asignar. Deje ver qué pasó. Marta, Naftali, ¿qué pasó? Ah, era el 4, Naftali. Te puse en el 4. No sé, qué pasó. No recibiste la invitación. Asegúrate de que estás en Zoom cuando sí, te cae ese mensaje. Ok. Sí, sí. Okay. Sí, habíamos, sí. Ahora somos 5. Okay. Entonces nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer preguntas y vamos a completar el cuadro. El cuadro. Eso es lo que vamos a hacer, Reina. En gracias. Inglés. Todo, ¿verdad? Okay. Aquí vamos a preguntar el nombre y la ocupación, ¿verdad? Correcto. Ocupación. Sí. Okay. Correcto. Okay. Inicio, si gustan. Está bien, Roxy. Okay, con Rina, entonces. Hola, ¿me escucha? Hola, hoy sí. My name is Jenny. Jenny. ¿Y el apellido? Mejía. ¿Cómo se pregunta el apellido en inglés? Hagamos la actividad en inglés. Come on. Last name? What is your last name? What is your last name? Jose, can you repeat? Jose, repeat. Okay, what is your last name? That's correct. Uh-huh. Correct. Okay.
What is occupation? What is your occupation? What is your occupation? Yes. My occupation is accountant. Okay, thank you. What is your name? My name is Marjorie Gonzalez. What is your occupation? I'm secretary. Thank you. Okay. Miriam, Luis, voy con usted. What is your name? My name is Luis Ricardo Chinchilla. What Luis, do you do at the work? Luis, how do you spell it? Do you remember the activity que hicimos ayer? Yeah, I remember. How do you spell your last name, Luis? Oh, my last name is C-H-I-N-C-H-I-L-L-A. Excellent, good job. Thank you. So, Miguel, me decías. Okay, sí, Luis, what do you do at work? Oh, I am a truck driver. Okay. David? Occupation? I am is receptionist. I am a receptionist. A receptionist. I am a receptionist. I am a. Do you remember yesterday? Estábamos haciendo una pregunta. How do you spell your last name? Do you remember? Y venía la persona y nos decía usando el alphabet, right? For example, my name is Alvarado. A-L-V-A-R-A-D-O. ¿Se acuerdan? Estamos letreando usando el alphabet. So, cuando pregunten nombre, pueden también preguntar, what is your last name? How do you spell it? Ah, okay. Okay, for example, if I ask William, what is your last name? It is Ramirez. How do you spell Ramirez? R-A-M-I-R-E-Z. Excellent, good job. Okay, so thanks. Pueden incluir esa pregunta, how do you spell your name? So that okay. You can practice. Okay. Voy con Marta. What's your name? Okay. ¿Quién es John? Ahí solo cuatro me parecen. Natalia. What is your first name? Hola. Hola, Natalia. Hola. ¿Sí? Escucha. Hoy sí. What is your last name? González. ¿Se acuerdan what is la your profession? ¿Se acuerdan la pregunta? Perdón, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos ayer? How do you spell your last name? Vamos a practicar ahorita. Y así ella puede letrear el last name, okay. Right? Ah, okay. How do you spell González? How do you spell your last name? Okay. Jean? My okay. Yeah. My light is G-O-N-G-A-L-E-C. Very good, Natalia. Good job. Okay, so pueden incluir esa pregunta. What is your last name? How do you spell? How do you spell it? Rina. Okay. Rina, how do you spell your first name? R. R.
cabal. Otra vez, vamos. Alex. Mándeme. Where did you work? I'm working First Cash, se llama la empresa. ¿Cómo se llama? First Cash. First Cash. Ajá, First Cash. Alex, how do you spell your last name? My last name. Uh-huh. How do you spell it? Déjeme recordarme, la primera se me olvida. V. 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 A. S. Q. U. E. C. Yes. Good job. ¿Se acuerdan esa pregunta ayer? Estábamos usando el alphabet. How do you spell it? How do you spell your last name? Pueden incluir esa pregunta, ¿verdad? Ah, okay. How do you spell it? Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Uh-huh. ¿A quién es la pregunta? ¿A quién les está? Les... Jenny. Ah, Jenny. Jenny. Okay. Mejía. Millet. Millet. ¿Qué es middle? What is middle, José? El segundo nombre. Ah, okay, segundo nombre. Sorry. It's Yamilet. How do you spell it? Millet. Y A M I L E it T T T yes. Very good, Jenny. Very good. Excellent. Okay, ya vamos a regresar a la sesión, so prepárense. Okay. Okay, gracias, teacher. Yes. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Ya puedo deletrear. Fine. You stand allá en ese, ¿cómo que se llama ese? Ese puente que ha puesto. Hola Marjorie, ya regresamos. Gracias. Hello. Gracias, thank you. Okay, very good. All right, excellent. So, let's talk about another question, right? Another common question in a conversation, right? Sometimes they can ask you, how old are you? ¿Nunca han escuchado esa pregunta? How old are you? Sí. ¿Qué quiere decir? Yes, teacher. Sí. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? A la edad. Yes, right? So, let's say, for example, right? I am, aquí tengo que usar también el verb to be. I am 38 years old. Ahí lo escribí en el chat. I am 38 years old. Yeah. Un error común aquí es decir, traducir literalmente. En el español decimos, yo tengo tantos años. Una traducción literal en inglés sería, I have. Pero en inglés no es la forma correcta de decir tu edad en inglés. Okay. ¿Cuál es la forma correcta? Usando el verb to be. Okay. I am, digamos que yo tengo 20 años, I am 20 years old. Okay. No es I have. Aunque esa es una traducción literal, muchas veces las reglas no encajan. Por eso hay que tener cuidado con traducciones literales. So, how old are you? Let's say, for example, David, how old are you? I am 50 years old. Okay, very good. So, ahí escribí la respuesta de David en el grupo, en el chat.
I am 50 years old. Excellent. Miguel, how old are you? I am 29 years old. Excellent. Excellent. 29 years old. Excellent. Very good. Very good. Okay, now, in numbers, en cuando estamos aquí hablando de edad, siempre ponemos ese years old. ¿Se dieron cuenta? Como en cada respuesta pongo years old. Okay. For example, I am 31 years old. I am 40 years old. Siempre pongo ese years old, right? Okay. ¿Y qué usamos? ¿Cuál verb to be usamos? I am. ¿Qué suena? I am. ¿Podemos usar contracción con I y am? Yes. ¿Verdad? ¿Cómo se escribe la contracción? Voy a escribir una respuesta con contracción. I am 35 years old. ¿Pueden ver la diferencia? I am and am. Entonces, ¿cómo suena? Un poquito más unido. Am. I'm 35 years old. I'm 35 years old. Okay. Jose, how old are you? Jose? Tu micrófono está apagado, Jose? Listen. No te escucho. Okay. Can you repeat? I am 37 years old. 37. Okay. Yes. Okay. Excellent. Very good. So, ya vamos a ver el tema de los possessive adjectives, cuál es el tema principal de ahora, pero sí me gustaría tocar el tema de los números. A este nivel es bueno conocer y tener una introducción a los números. All right, so let me share my computer with you. Okay. All right, very good. So, numbers. ¿Quiénes pueden contar del 1 al 10? No problem, right? Hey, lo voy a hacer más grande, permíteme. 1. 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, ¿qué pasa cuando llego a 11? 11. 11. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now, cuando empiezo de 30 en adelante, todo es igual a como cuando comencé. Por ejemplo, ¿alguien tiene el micrófono abierto allí? Escucho la voz de un niño. Si pueden, por favor, ponerse en mute, mejor. Okay, permítanme. Marta, ¿Dígan? Elizabeth. Digan. ¿Se puede poner en mute, por favor? Es por el ruido. Muchas gracias. Okay, so. Cuando llego a 30 en adelante, empiezo con los ones. ¿Cómo así, teacher? Empiezo con one. For example, 31, 32, 33, 34. Y empiezo la orden de los ones. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, ¿y qué pasa? 40. ¿Qué pasa cuando llego a 40? Empiezo otra vez la orden de los 1. 41, 42, y voy a seguir este proceso hasta llegar a 99. ¿Ok? Voy a llegar hasta 99 con ese mismo orden.
Los más difíciles son estos, ¿verdad? Que suenan totalmente diferente. No siguen la orden de 1, 31, 32, 33. No siguen esa orden, sino que tienen otra pronunciación. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Okay. Pero ya después, todos los 31s, también los 40, right? For example, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Todos siguen la orden de los ones. Okay? Hasta llegar a 99. ¿Qué pasa cuando llego a 99? Entonces tengo 100. 100 in English. 100. Okay? So de allí conté desde el 1 hasta el 100. All right? Okay? So, let's see. Vamos a hacer una actividad, okay? ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación de los números del 1 al 100? ¿No? Teacher, el 13. Uh-huh. O lo el escucho 13. Bien cómo se pronuncia. 13. Ya cuando llegas aquí a los 13, de 13 hasta 19, entonces suena teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y después 20. Okay. ¿Qué pasa cuando llego a 20? Sigo la orden de los ones. 21, 22, 23, 24. Mm-hmm. Con la pronunciación del 20, ¿es correcto 20 y 20 o cuál los sería dos, la correcta? Los dos también. Los dos son correctos. Los dos son correctos. Correct. 12, you can say 20 or 20. 20, 20. It's okay. It's normal. Okay? So, solamente del 13 hasta 19, tengo ese sonido de teen. Por eso estos dicen que esos son los años de rebeldía, de teen. Right? Cuando alguien está entrando a esa edad, ¿verdad? 13, 14, 15, right? Quinceañera, ¿verdad? 15, 16, 17. Right? Hasta llegar a 20. Ya cuando llegamos a 20, entonces seguimos la orden de los ones, twos, 21, 22, 23. Okay? Hasta llegar a 99. Cuando llegamos a 99, ya terminamos ahí y tenemos el vocabulario de los 100. 100. One. Right? ¿Cómo se escribe? 100. Okay. Sorry. 100. Okay. Hasta llegar allí. ¿Listos? Vamos a hacer una actividad. Okay. Quiero compartir la actividad con ustedes. Wait. Permíteme solo sacar. Okay, very good. So, we're going to do this activity, okay? Vamos a jugar un juego. ¿Cuántos han jugado bingo? ¿Sí? ¿Han jugado bingo? ¿Nunca han jugado bingo? Okay. All right, so, le voy a explicar cómo funciona bingo. Nunca. Okay. No. Entonces, aquí, esta tabla tiene 25 cuadritos. 5 para abajo y 5 para el lado. 5 para arriba y abajo, 5 para... Sí. Para el lado. Entonces son 25 cuadritos. Lo que van a hacer es hacer, lo pueden hacer en un papel ahí, ¿ok? Les voy a mandar una foto de esto en WhatsApp, pero bien fácil, simplemente pongan 5 cuadritos acá, 5 cuadritos acá, son 25. En cada uno de estos cuadritos voy a poner un número del 1 al 100, ¿ok?
So for example, let me see. Aquí voy a poner el 51, no sé, porque es mi número de suerte. Aquí voy a poner este, aquí voy a poner este, lo que sea, del 1 al 100. ¿Ok? All right, ¿listos? Hagan eso ahorita. Les voy a dar un tiempo para que puedan hacer la hoja. Lo pueden hacer en un papelito, no se preocupen. Teacher, y ahí vamos a poner el cualquier número. A completar el cuadro vamos. Sí, completarlos del 1 al 100. Ok. Ok. Now, este juego es un poquito largo. No lo vamos a, creo que no lo vamos a terminar, pero sí nos va a servir para hacer una buena práctica. Para que ustedes puedan afinar el oído, listening, reading, and pronunciation. And van a aprender numbers. Okay, you're going to practice numbers. So aquí vamos a hacer listening, pronunciation, numbers. All right, ready? Okay, le doy 3 minutos. Dale. I'm ready. Oh yeah, you guys are fast. Fast, rápido. You guys are very fast. All right. Finish. All right, very good. Okay, ready? Yes. All right. I'm ready. All right. Normalmente este juego se juega así, la persona que está dirigiendo el juego va a decir B y después va a decir un número o una palabra. Y si ustedes lo tienen dentro de B, esa palabra o ese número, entonces le dan, es como cuando jugaban, que le ponen un frijolito, ¿verdad? O le puede poner un chequecito, ¿ok? Pero lo vamos a hacer un poquito más abierto. Por el tiempo, ¿okay? Yo voy a decir algún número y ustedes, si lo tienen, entonces ahí, ustedes lo marcan. Yo tengo ese número que acaba de decir el teacher y usted lo marca, ¿okay? Entonces, si usted tiene 5 de arriba para abajo, en cualquier fila, o 5 de izquierda a derecha, usted dice bingo y usted ganó. De izquierda a derecha. Okay, ready? All right, numbers. Aquí voy anotando los números. Okay, numbers. The first number, 30. Number 30. Next number, 55. Next number, 12. Next number, 20. Next number, 60. Next number, 75. 75. Next number, 13. 13. Next number, 21. 21. Next number, 45. 45. Next number, 7. Next number, 10. Next number, 30.
No, ya, ya dijimos 30. 31. 31. 32. 77. 77. Next number. 53. 54. 60. Ya dijimos 60. 62. 63. Brinquemos a 80. 80. 80. 81, 82, 85, brinquemos a los 90, 90, 90, 92, 93, 94, brinquemos a 40, 40, 41, 42, 45. ¿Alguien está cerca? ¿Alguien está cerca? ¿Alguien casi tiene? Puede ser 5. Dos me faltan para decir bingo. Vaya, casi, casi, ya no va a ganar. Ok. Anda muy arriba, teacher. Let's go to 60. 1 al 10, profe. Vaya, ya voy por allá. 61. Sí, ya está. Digan bingo. 61. 63. Ahora vamos a los números pequeños. Let's go to 5. Yeah. 6. 10. 17. 18. 19. 20. Todavía no. Oh, man. 20 ya está. Empezaron, pusieron uno. Arriba. Ok, let's go to. Ya hicimos 30s, 40s, 50s, 60s, 70, 70, 71. 72. Teacher. Ajá. 73. La palabra bingo debe ser completada de forma horizontal, ¿verdad? Puede ser horizontal de arriba para abajo o de derecha a izquierda en cualquier fila. Ah, pues de arriba, bingo. De arriba para abajo. Ya está. ¿Ya? Ay, yo pensé que era todo el cuadro. No. No, pero está bien, no tengo. Es decir, puedo ir, digamos que tengo esta línea, ya tengo uh-huh. esta. O tal vez tengo. ¡Bingo! Esta. ¡Ya! No lo digas. La O, en el O, completo. Ah, you have it. Yeah. ¿Quién dijo eso? ¿José? Joseph. Ok, decime los números que tenés en el O, en the letter O. What number? 7. 7, ajá, dijimos 7. 30. 30. 91. 91. Sí. ¿Dónde dijimos? No, 91. No está 91. No está 91. No, quiero usar el comodín. El comodín. Listen to the pronunciation. Okay, very good. Let's continue. Okay. Okay, continue. Algunos ya casi están cerca.
All right, nos quedan 8 minutos antes de la asistencia. All right, very good. Next. Uh-huh. 100. Alguien puso 100. No. 99. 89. Alguien dijo, alguien tiene algo. Parece de por los 40. All right, all right. 45. Did I say 45? 48. 43. Bingo! You got it? En serio? You got it? Let me see. What numbers do you have? Tell me the numbers. Vaya, lo tengo en forma horizontal. Okay, la orden no importa. No importa la orden, pero tell me the numbers that you have. 43. 43. Uh-huh. 41. Yes. 41. Okay. Creo que no ganó. All right, very good. Very good. Excellent. Okay, very good. Let's do attendance y vamos a regresar. Vamos a jugar bingo otra vez. Solo que ahora lo vamos a jugar con occupations. Ya no va a ser con números, sino que tengo una lista de occupations. Okay? So vamos a jugar bingo otra vez, pero let's okay. do the attendance. Okay? All right. Cameras. Roxana Yamilet. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Rina Álvarez. Rina no está. Present. Me acuerdo que la vi. David García. Present, teacher. José Antonio Cubillas. Present, teacher. Okay. Carla María. Present, teacher. Thank you. Alex Alberto. Present, teacher. Okay. Dalia Ausencia. No, Azucena, perdón. Dalia, Azucena Arguello. Miriam, Carolina Mozo. Presente. Ok, I see you. Luis Ricardo. Luis Ricardo. No te escuché. Ok. Revisa tu micrófono. Te veo, no hay problema, pero tal vez tu micrófono. Ahora medio, sí. Ok. Naftali. Present. Thank you. Azucena. Azucena Montes. ¿No? Israel Nehemías. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Okay, thank you. Jenny Yamilet. Present, teacher. Okay, thank you. William Alexander. Sí. Marta Elizabeth Contreras. Present. Thank you. Marjorie. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Okay, ¿dónde está? Ahí está. Okay, bienvenida. Diana. Diana Araceli Hernandez, no. Okay, very good. So, let's go. Let's play again. I want to show you some vocabulary. Ya vamos a ir al possessive adjective otra vez. Vamos a regresar a ese tema. Pero quiero solo refrescándole la memoria de los numbers, okay? All right, very good. So, I have a list here of occupations. Doctor, repeat after me. Doctor. Doctor. Okay. Doctor. Pueden ver ahí las occupations, ¿sí? Doctor. Gente grande, okay? Doctor. 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 Police officer.
Police officer. Number three, manager. Manager. Number four, truck driver. Truck driver. Number five, computer technician. Computer technician. En esta área hay bastantes títulos. Puede ser computer programmer, computer engineer, computer networking. Pongamos computer technician. Computer data. Okay. Automotive mechanic. Automotive mechanic. Normalmente lo conocemos como mechanic. Just mechanic. Supervisor, number seven, supervisor. Supervisor. Number eight, floor manager. Floor manager. Number nine, engineer. Engineer. Number 10, secretary. Secretary. 11, businessman. Businessman. Number 12, businesswoman. Businesswoman. Number 15, delivery man. Delivery man. Or puede ser delivery woman también, ¿verdad? Delivery woman. Chef, number 16, chef. Chef. Number 17, construction worker. Construction worker. In Spanish, we say albañil, right? But you can say, obrero de construcción, right? But you can say construction worker. Construction worker. Number 18, gardener. Gardener. What is a gardener? Jardinero. Yes, jardinero. Very good. Number 19, maintenance. Maintenance. Number 20, cashier. Cashier. What is a cashier? Cajero, ¿verdad? No cajero automático, no, ¿verdad? Una persona que está ahí cobrando. Cashier. Number 21, taxi driver. Taxi driver. Number 2, pharmacist. Pharmacist. Number 21, pilot. Pilot. Number 24, carpenter. Carpenter. What is a carpenter? Carpintero. Yes. Number 25, firefighter. Firefighter. What is that? What is a firefighter? Yes, bombero. Number 26, TV reporter. TV reporter. 27, architect. Architect. 28, dentist. Dentist. 29, accountant. Accountant, right? David, you are an accountant. Accountant. Number 30, artist. Artist. Un artista. Puede ser music artist. Puede ser un artista también es para describir a alguien que pinta o hace alguna obra de arte. Artist. All right, very good. So now vamos a jugar bingo. Right? Hagan el cuadrito. 5 para arriba, 5 de lado. Bingo. Aquí están las occupation list. Okay? Pueden poner cualquiera de estas. Quiero ver. Creo que lo puedo poner en WhatsApp. Okay? Se lo voy a poner también este documento en WhatsApp. Bingo. Okay. Very good. So, llenen sus cuadritos con the positions. Pueden usar cualquiera. Hay 30. Pueden usar cualquiera. Lo voy a hacer un poquito más chiquito solo para que puedan ver the occupations. Okay.
¿Saben qué? Lo que puedo hacer también es ponerlo en Zoom. Copy paste para que las tengan también en Zoom. Ahorita que estoy compartiendo pantalla, sí, tengo la chat aquí, okay. All right, very good. Ahí están también en Zoom, okay. El documento también está en WhatsApp. Te voy a poner. Perdón. También se las puse en. ¿Cómo sería, papá? Ok. Pato en inglés. Pato. En inglés. Duck. Duck. Y dan a Quaholin. Ok. ¿Listos? Todavía no, ya casi. ¿Verdad que hay un juego salvadoreño, algo así? ¿Como bingo? ¿Cómo se llama? Lotería. Lotería. Lotería de cartón se llama. Uh-huh. Lotería de cartón. ¿Y qué tienes que gritar cuando llenes tu cuadrito? Lotería. Lotería. Ok, bueno, lo mismo. Bingo. Sí. Okay, ready? Ready. I need to take a picture. Wait. Ya casi, teacher, ya casi. Okay. 1 minute. Okay. Ok, ¿alguna pregunta sobre el significado de alguna profesión o la pronunciación en inglés? ¿Alguna pregunta? Maintenance, ¿cómo se pronuncia ese? Maint. Maint. Maintenance. Maintenance. Ahí está. Gracias. Perfect. Thank perfect. You. Okay, ready? Yeah. Okay. No vayan a estar llenando en lo que estoy sacando la lotería, no. All right, very good. Ready? Okay. Number one, ready? Teacher. Number one, teacher. Next, cashier. Cashier. Next, pilot. Pilot. For example, American Airlines, United Airlines, pilot, manager, okay, next, police officer, police officer. Next, supervisor.
supervisor. Next. Dentist. Dentist. Next. Accountant. Accountant. Next. Pharmacist. Pharmacist. Pharmacist es para hombre y mujer, es el mismo. Pharmacist, para describir un hombre o una mujer que trabaja en esa área. Next. Engineer. Engineer. Next, maintenance. Maintenance. Se me olvidó la A. Maintenance. Next, TV reporter. TV reporter, channel 5, channel 4. Next, secretary. Secretary. Next, chef. Chef. Next, artist. Artist. Bingo. Bingo, you got it? Wow, 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 okay. Tell me, what do you have? Let's see, verifiquemos. What do you have? Artist. Uh-huh. Teacher. Mm-hmm. Pilot. Pilot. Pilot, perdón. Mm-hmm. Secretary. Yes. TV report. TV reporter. Reporter. You got it. You got it. Excellent, Carla. Yo lo tengo también. Ah, también. ¿Por qué no dijiste bingo? Porque justo ella lo dijo, o sea, en ese momento. ¿Qué tenés? What do you have? Tell me. Manager, artist, dentist, teacher, and supervisor. You got it. Bingo. Okay. Ding, ding, ding. excellent. All right, very good. All right. ¿Alguna pregunta sobre las occupations? Okay. Le estoy dando una lista más grande que la que estaba en el libro, pero vale la pena. Do you guys have any questions? No? Okay, very good. All right, let me go now to the worksheet that I have for you today. Okay, in WhatsApp, I put a worksheet there. ¿Ya vieron la guía de ahora? En WhatsApp. Aquí está. Possessive adjectives, okay? Aquí se la voy a mostrar. All right, very good. So, esto es lo que vamos a hacer. La podemos hacer en forma comunicativa, ya que no tenemos mucho tiempo para escribir todas las oraciones. Y en realidad no quiero que sea así tan aburrido. All right, so, trabajando con otro compañero, lo que van a hacer es buscar el possessive adjective que encaja. Okay? For example, my brother is always on the phone with he girlfriend? No. No sería así, right? ¿Cuál sería el possessive adjective correcto? Sure. His girlfriend. ¿Por qué? Porque la novia le pertenece a él. Right? Sí. My brother is always on the phone with his girlfriend. Okay? So, ¿van a completar ese? All right? Hay dos que pueden hacer. Si quieren, si están trabajando en pareja, tú dirás, bueno, yo voy a hacer el A, tú haces el B. All right? O si quieren trabajarlo juntos, no hay problema. Lo único que en esta hoja no van a poder escribir, ya que es solamente una foto. Después, vamos a hacer el speaking activity número uno, ¿ok? Using possessive adjectives, ¿ok? Les voy a explicar cómo es este. Esta actividad, tenemos que conocer lo que es this
and that. Okay? Now, cuando yo tengo algo en mi posesión, está cerca de mí o está en mis manos, entonces yo voy a decir this. For example, no sé si pueden ver ahí la cámara. Ok. Aquí está mi teléfono. This is my cell phone. This is my cell phone. Okay. Entonces, estoy usando this porque está en mi posesión. T-H-E-S. All right. Now, ¿qué pasa si está lejos de mí? Yo voy a usar that. That. Si está lejos de mí. Si está cerca de mí, this. Si está lejos de mí, that. Por ejemplo, digamos que está en una mesa y yo estoy lejos de la mesa, yo digo, that is my cell phone. That is my cell phone. Okay? So, para esta actividad van a hacer lo siguiente. Okay? Van a buscar algunos artículos en su casa, ¿verdad? Pueden ahí dejar su cámara prendida, pueden ir a buscar unos 5 artículos de otras personas en su casa. Okay? Por ejemplo, si quiere prestarle la cartera de su esposa o un lápiz de su hermano, lo que sea, de algún familiar ahí, solo buscar algunas cosas que pertenecen a otras personas. Y una persona, un estudiante va a decir, whose bag is this? O whose pencil is this? Okay? Es decir, ¿de quién es? Eso es lo que significa whose. ¿Quién? Uh-huh. Whose bag is that? Whose cell phone is that? Okay. Y como el compañero tiene el cell phone en las manos y pertenece a su esposa, él va a decir, this is her cell phone. Ahí va a usar el possessive adjective, her. Tienen que ir a buscar algunas cosas que pertenecen a otras personas. ¿Ok? So, no se preocupen, yo les doy permiso para que vayan y busquen. Si están en el cell phone, pues llévense en el teléfono también con ustedes. ¿Ok? La cosa es encontrar algunas cosas que pertenecen a otra persona. El compañero va a preguntar, whose bag is it? Aquí está un ejemplo. ¿Verdad? Les dejo este ejemplo para que lo puedan desarrollar. All right, so esa es la speaking activity number one, okay? Después tenemos otra speaking activity, number two, okay? Esta speaking activity, yo tengo dos hojas aquí. Tengo student A y student B, aquí, okay? Now, si ven aquí, student A tiene alguna información que student B no tiene, okay? So, lo que van a hacer ustedes es, por ejemplo, yo soy, digamos que yo soy student A, yo no tengo la información de esta persona, okay, pero yo voy a preguntar al compañero y voy a preguntar en primera persona, what is your name? Y me va a decir aquí, me va a poner algún nombre. ¿Dónde está el nombre? Aquí está. El otro compañero tiene el nombre. Okay. Entonces, yo voy a hacer A, otro compañero va a hacer B, y el compañero A va a preguntar, what is your name? Y aquí está el nombre. El compañero B va a responder con este nombre. What is your address? Tu dirección, what is your address? What is your phone number? What is your email address? Okay. El compañero B tiene esa información y él va a dar esa información. ¿Ok? Y así van a ser para las 4 fotos que están ahí. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Ya? ¿Pregunta? Teacher. Ajá. Teacher, esa página la mandó al WhatsApp. Sí, la mandé en la tarde. WhatsApp. ¿Ok? La voy a poner en WhatsApp. Ya está en WhatsApp. Búsquenla allí. Y también la voy a poner en Zoom, por si no pueden abrirla allí. ¿Okay? Después, lo que puedo hacer es poner fotos en WhatsApp.
de estas actividades. ¿Okay? Solo que les voy a llenar el teléfono de fotos de WhatsApp, pero ni modo. All right? Ready? ¿Listos? Yo voy a estar ahí en los grupos, voy a estar ahí 2 minutos en cada grupo y me voy al otro grupo, 2 minutos y voy al otro grupo porque quiero ver y quiero ver lo que están haciendo. ¿Ok? Cualquier pregunta, hay una opción, aunque estén en los grupos de trabajo, pueden levantar la mano, yo veo y yo voy a entrar a su grupo. ¿Ok? Sí. Ajá. Mi problema es que no lo tengo, lo voy a buscar en Zoom. Lo voy a poner en Zoom y lo voy a poner también fotos de recortes de esas actividades en WhatsApp, ¿ok? Ah, ok. Okay. All right, very good. So, let's go to groups. Ok, vamos a trabajar en dos. So, nadie se quede afuera porque no se levanten todavía a buscar los artículos. Roxana, regrese. Entremos a los grupos primero. Y después vamos. All right. Acepten la invitación para ir a su grupo. Estamos trabajando en parejas. Ok, ¿listas? Sería. Empecemos con la hoja que dice Student A. Ok. Okay. Que es la primera, la que tiene el uso de los possessive adjectives, ¿verdad? El ejemplo dice, my brother is always on the phone with his girlfriend. No. His girlfriend. Entonces, cambien el sujeto. Cambien el sujeto que le están dando ahí por el possessive adjective. His. His. Sí. Number one. Kim. El segundo. His fur is white. No tienen que escribir, no gasten papel ni lápiz. Lo que pueden hacer es solo comunicativo. Solo. Ajá. Una persona puede leer y contestar y después usted hace la otra. Ok. Teacher. Uh-huh. Teacher. Yes.
En el number three sería Wolf case of this. Are they she? No, es, no está en la primera hoja. Tiene que estar en la primera hoja. Student A. Dice student A. Y me está diciendo el número 3. El que dice, are they Herdis. Ah, en la segunda es, pero es que dice, are they Herd. Lea y ahí dice Herd. Es una pregunta. Are they Herd. Pero, ¿en cuál hoja me estás hablando? Estamos ahorita en la primera. En la A. El uso de los possessive adjectives. Ajá. ¿Y qué número es? Pero entonces, la 2, donde dice, both K are this. Y ahí dice, are they her? Whose keys are these? Whose keys are these? Are they her? Hers. Ese que no es, ajá, pero her que no ya es el proceso que tendríamos que hacer nosotros. Tendría que ser theirs. No. Allí es her. En ese tengo duda yo. Okay. Tendría que ser she. Okay. She. Ajá. Es que no. Dice, are they she. Okay. Marta, te voy a... Uh-huh. Vaya. En WhatsApp... No, mejor voy a ver la forma como pueda compartir aquí la pantalla con ustedes. ¿Pueden ver el libro? ¿Aquí? Yes. Sí. Ok. Sí. Aquí está, mire. Possessive adjective. Sí. Vaya, pero si se fija, ya dice her en la pregunta. Por eso le pregunto que si tendríamos que poner she. Solo póngale una S. Sería she. Hers. Hers. Uh-huh. Hers. Okay. Solo que aquí hay un possessive pronoun que eso lo vamos a ver más adelante, pero está bien, pueden poner hers. Hers. Okay. Uh-huh. Vale. Sería la otra, el 3 sería I think. Sí, va. She forgot her bag. She forgot. No. Forgot. ¿Cómo es? Forgot. She bag. Tendría que ser ahí her bag. Her bag. Yes. Yes. Her bag. Uh-huh. Es que me acabo de dar cuenta de que aquí hay otro pronombre que no lo hemos visto, es que en algunos casos se le agrega una S, pero es bien sutil, es solamente en algunos casos. Es otra regla de gramática, pero no la hemos visto todavía. Pero la mayoría de estas respuestas son con el possessive adjective y sí pueden cambiarlo. Number 5. Sería, or they frame of you, tendría que decir yours. Yours. Uh-huh. Yours. Yours, ¿verdad? Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. El 5, Dino, Marta. The boys, my sex, they, both. Sería third. Sería chair. No. Tear. Sería tears. Tears. Tears, la pronunciación es como una D. La TH suena como una D. There. 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 The boys missed their bus. Yesterday's I went to the park with some friends of me. Ahí tendríamos, esa es la 6. Mm-hmm. Of me. Of my.
My. Sería my. 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 We Dob is like a member of the family. We sería oh. Or, ours. Or? Our. Ours. Mm-hmm. Ours. Our. Our. Aine is Joshua. Aine tendría que ser I am Aine. Sería my. My name is Joshua. Correct. My. My name is Joshua. Yes. Mm-hmm. Sí, verdad. I found my shoes. Okay, questions? It's like es que ahí creo que dice nuestro perro es como un miembro de la familia, algo así. Entonces, sería es como we es como our, ¿no? Our. Mm-hmm. Our, ¿verdad? Our. Mm-hmm. Yes. Okay. Our. Mm-hmm. Teacher, en la anterior, en la 6, ahí también sería our, porque es como nos se incluye él, ¿verdad? Nosotros fuimos al parque, o fui al parque con mis amigos, algo así. Yesterday I went to the park with some friends of mine. Solamente que aquí hay uno, me estaba dando cuenta que aquí hay otro tipo de pronombre que no le hemos visto todavía. No le hemos visto todavía, pero es bien sutil, solamente tiene como dos o tres cambios, no es el cambio de todos. Es como el pasado, ¿verdad? Es el teacher, es el que dice went, o went, no sé cómo se pronuncia. Yesterday I went to the park. I went. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, en ese caso sería our. No, pone mine. Mine. Voy a mandar una tablita en WhatsApp. Ok. ¿Por qué? Porque mine. Porque está hablando de mis amigos. Yes, ajá, son mis amigos. Con algunos amigos de mí. Ah, como es adjetivo posesivo, entonces tendría que ser, ya. Ya algunos amigos de mí, de mi persona. Ok. Vale. Vamos entonces con la 8, ¿verdad? Sí, 8. Listo. My name is Joshua. I am a high school student. Ahí sería My. Sí. My name is. My. Mm-hmm. My name is. Mm-hmm. Okay. La 9. I found my shoes. Quiero que termine solamente la hoja A y después puedan ir a las actividades de speaking. Okay. Ah, okay. Por el tiempo. Sería la. Mm-hmm. Okay. Y ahí hay que ir a traer los objetos. Sí, la primera actividad es de ir a traer los objetos y ahí está la guía. ¿Ok? Ok. ¿Cómo? Sí. Ok. Hello. Ok, por el tiempo pueden terminar la hoja, solamente la primera hoja, y después ir a la actividad de speaking. La actividad 1 de speaking y la actividad 2 de speaking. Ok. Por el tiempo. Thank you, teacher. Ok. Pero es mí. Es mí, es de mí. Es okay, questions? My. Do you have a question? Student de 10. Number 10. Mm-hmm. 10. Okay. Number I didn't 10. Have an umbrella, so Mark lent me. La umbrella, la sombrilla, pertenecía a Mark. Entonces, Mark lent me. Estamos en la segunda parte. Ah, perdón. En la segunda parte. Okay. That piece of cake is mine. Uh-huh. Solamente que este es un pronombre que no lo hemos visto todavía, pero se escribe así, mira. Lo voy a escribir ahí en el chat. Mine. Ah, mine.
My. Uh-huh. Sería como mío. Mine. Como, uh-huh. Mine. Mine. Escribe M-I-N-E. Mine. Ese no lo hemos visto todavía, pero don't worry. Ya lo van a ver. Eso sería my. Uh-huh. Okay. Entonces sería hers. Dice Tommy. By tomorrow. Sería his. His. Tom will fix his bike tomorrow. Uh-huh. His bike tomorrow. His. Una S, sí. ¿Verdad? His. Sí, sí, his. De ahí, this is not my book. This is not my book. It's you. Your. Sería your. Ajá. Uh-huh. Your. Your. Okay, va. Excellent. Vamos con el otro. Excellent, good job. Okay, ahora okay. Pueden ir a la actividad de speaking. Okay? Sí, sí. Okay, perfect. Aquí tenemos que buscar. Ahí viene ya. Siento que equivocamos. Okay, ¿dónde están? Ya están en la perdido speaking. En el espacio. Sala 4, teacher, perdido. We have a lot of confusion. We, 4 de la, because... de la primera hoja que dice student A. Teacher, yes, lo que vimos es que estamos viendo los posesivos, los pronombres posesivos y no los hemos visto todavía. No, hay uno que no lo hemos visto todavía, pero solamente es solamente uno. Mine. Him? Mine. Mine y him? Him ya lo vimos. Them? Him? No, him tampoco. Mine sí, and him. Okay. Him, them, but, and ¿en qué hers, número están? And teacher, es que tenemos la duda, vaya, por ejemplo, en la número 2, de whose keys are these? Todavía are están they... ahí. es que no podíamos pasar. Sí. No, pero ya vamos sí. En la 10, pero sí, volvimos a esa porque teníamos la duda. Okay. Queríamos tocarnos. Okay, bueno. Ajá. Whose entonces... keys are these? Are they hers? Hers. Uh-huh. Hers. Thank you, teacher. Okay. All right, very good. So, que no podía avanzar. Uh-huh. Okay, no podía avanzar porque yo le decía al que no me daba la mente en la 2, entonces regresaba y yo le decía, no, no puede ser porque mira la número 2 y estábamos en problema con la 2, pero ya. Te dije que era Harris. Don't worry. Don't worry. It's good. It's good. And yours, me dijiste tú. Okay, very good. So, okay. Let's go to the speaking activity now. Por el tiempo, right? Let's go to the speaking activity number 1. Yeah. Okay. ¿Tienes? Speaking es activity. Ah, activity number 1. Es la que está en la siguiente página. Uh-huh. Okay, so, vayan a traer. Ah, okay. Ajá. Ay, yo te voy a preguntar, who's, y pones ahí el artículo que se está mostrando. Who's, decís, who's, ah, who's body, okay, who's body, cream is that? Is no, this, perdón. No, tú pregúntame de un objeto que yo tengo. Ah, okay. Whose pencil is this? This pencil is of my wife. Okay. ¿Puedes usar un possessive adjective? Sí, ¿verdad? Mira el ejemplo. This pencil is hers. Ajá. Ahí hay varios ejemplos. Por ejemplo, puedes decir, this is my brother's pencil. The pencil is his. It's his pencil. Yes, yes. Hay varias formas de usar el possessive adjective. Sí, excelente. Okay. ¿Qué más tenés ahí? Unos glasses. Whose sunglasses? No. O whose glasses are these? Are these these glasses are. Aquí sería. Yeah, these glasses. I don't know how to say that.
This is my brother's glasses. Very good. Ahí está, mine. Okay. Y si, si él estuviera allí, si estuvieran ustedes así como los tres enfrente en presencial, entonces, ¿cómo dijeras que es de él? These glasses are... Estos lentes son de él. It's his. It's his. Very good. Solo que lentes es plural, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Lentes es plural. Entonces, oh, sí, glasses. Entonces voy a usar are, right? Ah, yeah, are. Sí, es cierto, plural, sí. So, sí. ¿Cómo lo dijeras? These glasses are... Are his. His. Very good. These glasses mm-hmm. are here. His, perdón. His. His. Mm-hmm. Okay. Otra pregunta, esta. It's a t-shirt. Whose t-shirt is that? Mm-hmm. It's my son's teacher. Very good. Y si tu hijo estuviera allí para enfrente? It's his. It's his. Very good. Very good. Okay. En la 12 dice the teacher wants to see you. Sería homework. Your teacher wants to see your homework. Ajá. El profesor quiere ver tu tarea. Ajá. Entonces ahí es your. Entonces solo tenemos la duda con la número 2 y en la 6. Y en la 6. Ajá. Okay, very good. ¿Preguntas? Sí, yes. Sí. Yeah, mister. Okay. Tell me. Comentábamos con Sandra en la student A, uh-huh. en la 2 y en la 6 tenemos dudas. Ya, yeah. Ese pronombre no lo hemos visto todavía. Es otro tipo de pronombre. Uh-huh. Por ejemplo, la número 2 sería whose keys are these? Are they hers? Hay una S al final. Are they hers? Hers. Uh-huh. Are they hers? Y la número 6. Okay. Yesterday, yes. I went to the park with some friends of mine. 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 ¿Cómo se escribe? Mine. Se lo voy a escribir aquí en el chat. M-I-N-E. Yes. M. Ahí está. Correcto. Ok. Uh-huh. Ok. Es que no. Ese no le hemos visto. No lo identificábamos con Sandra. Es el siguiente, ¿verdad? Sí. Pero es fácil. Hay una regla que es, ahí después se la explico. Pero es simplemente okay. que cuando tú vas a usar un pronombre, ese se llama un pronombre objetivo. No es el sujeto de la oración, sino es el objeto de la oración. Okay. Ya lo vamos a ver. Ok. Okay. Okay, very good. Entonces, so, por el tiempo, vamos a la a speaking activity. Uh-huh. Speaking number one. Okay. No sé si pueden ver la cámara. Sí. Por ejemplo. Okay, very good. This is a lotion. Digamos que es lotion. Creo que es loción. All right. Uh-huh. Tú, por ejemplo, Alex, me puedes preguntar de quién es esta loción. So, ahí hay un ejemplo, ¿cómo puedes hacer la pregunta? Whose lotion is it? It's my wife's lotion. It's her lotion. I use okay. my y también use her. The possessive adjective. My Ok, very good. So, vayan. Por el tiempo, denle, porque ya solo nos quedan, ya les quedan solo 5 minutos. No. Okay. Okay. Alex. Bueno. Ajá. Juan. Okay. Email address. G W Y L
tonapgcs.net. Net. Okay, thank you. Y Nora Bailey, okay. Nora. Nora. Bueno, usted tiene la información, ajá. Usted tiene la información, yo se la pregunto, ¿verdad? Ajá. Es, what is your name? My name is Nora Bailey. Bailey, ¿eh? Bailey, mm-hmm. Nora Bailey. Yes, good. What is your address? Así es, teacher, address. Con una, un sonido como ah, address. Address. Okay. Mm-hmm. Address. Y en el caso de los números, hay que decir el guión. No, just saying them. Continue. Y el email, el arroba, ¿cómo es? Se dice at. At. Se escribe at, se pronuncia at. Okay. My address. 67. Main Street. Uh-huh. What is your phone number? My phone number is 893-1546. Very good. Good job. B@phene. Mm-hmm. Okay. .com. Okay. Thank you. Va, hoy usted me va a preguntar a mí. Hi. ¿La letra correcta? No, eso no me sale a mí. Ok, preguntas. ¿Dónde están? Vale, preguntas. Fíjense que nos costó un poco más. Bueno, al menos a mí me costó la de. ¿Dónde está lo de las caritas felices ahí? Speaking. Está con amarillo, sombreado. Speaking activity. Ah, correcto, speaking. Ok. Speaking significa eso, hablar, actividad número uno. ¿Cómo es? Speaking activity one. Ok. Let me show you an example. Ok. No sé si pueden ver la cámara. Yes? Sí, yes. This is a lotion. Es una loción. Ok. So, tú me vas a preguntar, según la pregunta ahí, ¿qué dice? Whose lotion is it? Very good. Ahí está la pregunta. Whose lotion is it? Very good. Okay. Entonces yo te voy a responder. Right? Okay. It's my wife's lotion. This is my wife's lotion. No te preocupes por traducir. No traduzcas. Ah, ok. No tienes que traducir al español porque quiero que pienses más en inglés. Ok. This is my wife's lotion. It's her lotion. Okay. ¿Escuchaste? Usé my y usé my. Her. Mm-hmm. Usé los possessive adjectives. Okay. Usé los possessive adjectives. Okay. Entonces, okay. ¿Ya tienen algunas cosas que pertenecen a otra persona ahí para mostrarle a su compañero? ¿A su compañero? Sí, por decirlo así. Vale. Okay. Plumón, pencil, digamos.
No, se dice market. Marker. Sorry, marker. Marker. This is market. Okay, so, Marta, tú tienes que hacerle la pregunta a ella sobre el marker. Tú le, que le quieres preguntar de quién es. So, entonces yo tendría que decirle, Who's market? Who's marker? It is it. Correct. Ahí está la pregunta, Marta. Very good. Who's market? It is it. Very good. Entonces ahora, Natalie, ¿tú vas a responder? Market my sons. It's my sons. My sons. Okay. También puedes usar this. ¿Te acordás que les enseñé this? Cuando algo está en tu posesión, decimos this, esto. This market is my son. This market is my son. Very good. Ahí está. Estás usando el possessive adjective. También puedes decir it's his. Es de él. It's his market. Ahí está. Yeah, ahí está. Very good. Okay, ¿vieron la actividad? Okay. Sí, traten de hacerla. Sí. Yo sé que es difícil, pero es difícil porque están usando el idioma 100%. Okay. Okay. Traten de usar el inglés. No tienen que traducir. Traten de pensar en inglés. Okay. Yeah, very good. Gracias. Nos quedan menos de 5 minutos. So, Delen. Okay. Hello, yes. Questions. Preguntas. Michel. What's up? En la de rellenar, teacher, los pronombres. En la número 4. ¿De la A o la B? En la A. Ok. Donde dice, our day. When is of yours. En la 4 me dice. Uh-huh. En la A. Are they friends of yours? Now, aquí hay un nombre que no hemos visto todavía. Como por ejemplo, la número 2. Whose keys are these? Are they hers? Tenemos que ponerle una S. Are they hers? Okay. La número 4, la que tú me estabas diciendo. Are they friends of yours? Le ponemos una S. Ese pronombre no lo hemos visto todavía. Okay. Ese es el siguiente. Pero solamente es agregándole una S en algunos casos. Plural. Okay. ¿Vieron que terminaron el number 5? Oh, perdón, number 5. The boys miss. Sí, number 5. Este es un possessive adjective. There. The boys missed. The boys missed. ¿Cuál es el possessive adjective? There. There. Very good, Jose. There. Okay. The boys missed their bus. Bus. Okay. ¿Vieron? ¿Pudieron terminar la actividad de speaking? Sí. ¿La terminaron? Ok. Yes. Muy bien. Ok, ya vamos a terminar. Vamos a regresar a los grupos ya. Ya no nos queda mucho tiempo. Ok.
Está fuerte, pero sí está bien, bien, bien interesante. Ok, very good. All right, ready? Ok, very good. So, ¿alguien tiene algún artículo ahí que pertenece a otra persona de su familia que eligieron? Ok, very good. Let me see. Eso es un juguete, ¿verdad, José? Ah, ok. Ok. Prende tu micrófono. Es de mi hijo. Ok, so, ¿quién le va a hacer la pregunta a José? Question for José. En inglés, ¿cómo se dice juguete? Toy. Toys. Ok, Alex, toy. Go. Ask him the question. Whose toys is it? José, no te congeles. This is my son. This is my son. ¿Vieron cómo usó el possessive adjective? This is my son. Okay. Now, ¿y si él estuviera allí, José? ¿Cómo usa? Si él estuviera allí enfrente. Is that my son? Okay. Puedes decir, it's his. Es de él. Es de él, okay. In English? Is his. Ahí está. Ahí está. Very good. All right. So, for example, ¿verdad? Algunos en los grupos les di este ejemplo. This is my wife's lotion. So, this is lotion. ¿Quién me va a hacer la pregunta? ¿Alguien que se atreve? Whose lotion is that? Whose lotion is that? Very good. This is my wife's lotion. It's okay. Hers. It's hers. ¿Vieron? Yeah. Fácil. Super fácil. All right. Very good. ¿Quién tiene otro artículo? ¿Algún otro artículo ahí? ¿Algún otro objeto que le robaron a sus familiares? William, whose cream is that? This como is una my cream, ¿eh? Como lotion cream. Whose sí, cream is that? Body cream. Body cream. This is my sister's cream. It's ¿Es de ella? It's her cream. There you go. It's her cream. Very good. Excellent. ¿Qué más? ¿Quién tiene otro? Otro objeto ahí. ¿Quién tiene otro objeto ahí? ¿Del familiares? ¿Ah? Imagino que estaban ahí practicando, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Ok, ¿qué tiene ahí, Neftali? Es un casco. Yo no sé cómo se dice eso en inglés. Ok, digamos que es un juguete. Toy. Ok. Whose toy okay. is it? Natalie, whose toy is it? Ok. It's his toys. It's her toy. Mm-hmm. ¿Es de ella? Es de ella, el juguete. Okay. Very good. It's her toy. Okay, excellent. Helmet. Teacher, sí, helmet. Se dice helmet, sí, pero helmet, no sé, es como un juguete, porque un helmet, un casco. But little helmet, vamos a decir. It's a little helmet. Okay, very good. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otro objeto? ¿Vieron la actividad? El ejemplo que estaba en la actividad, it was a bag, right? For example, this is a charger. No es un teléfono, es un charger. It's a cell phone charger. Okay? Storage. ¿Cómo me pueden preguntar de quién es? Whose charger is that? Whose charger is that? Okay? It is my wife's charger. It's hers. Her. Es de ella. Hers. It's hers. Okay. Para eso los possessive adjectives, ¿verdad? Para decir es de él, es de ella, es mío,
Para eso son los possessive adjectives, right? Okay. Alex, do you have something? ¿Tienes algún ahí objeto? What do you have? Cell phone. It's the table of my, no, it's the table of my son. Ah, okay, okay. Table, no, tablet. 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 Table es mesa. Ah, table es mesa, huh? Okay, very good. So, ¿quién le va a hacer la pregunta a Alex? Who's? Come on, haga la pregunta. Who, whose tablet is that? Whose tablet is that? It is my son. It is my son. Y si quieres decir, Alex, ¿es de él? It's her. No, hers es femenino. No, hers es femenino. Sorry. Bueno, digamos que de mi esposa. It's, ¿es de él? It's. Todo bien, super. Him's? His. His. It's his, es de él. Okay. Damn, thank very you. Good. Marjorie, ¿tiene algún objeto ahí de su de algún familiar o algo que le robó allí a alguien? Toy, un juguete también. ¿Sí? Toys. Okay. A car toy. Okay. Luis, pregúntale. Ask her. Okay. Who's that toy? Mm-hmm. Whose toy is it? It is my brother's car. Okay. It is my brother's car. Very good. Y Marjorie, mm-hmm. si quieres decir, ¿es de él? Es de él. It's car. Lo mismo que estaba haciendo Alex. Lo mismo que estaba haciendo Alex. ¿Es de él? It's. No. It's his. Okay? Veamos los possessive adjectives. Aquí están los possessive adjectives, right? Están en la página 16, lo que vimos ayer. Okay? So, para decir es de él, yo voy a usar el masculino, ¿verdad? Que pertenece a, perdón, aquí. His. ¿Verdad? His. Okay, it's his. Okay. Correct. It's his. Excellent. ¿Verdad? It's his. ¿Verdad? So, puedo, por ejemplo, ella usó mine. It's my brother's toy car. Very good. ¿Verdad? Pero también podían decir, es de él. Sin usar my brother. It's my brother. His. Okay. Okay. It's his. Es de él. Okay. It's his. Ahí está. Very good. It's his. Okay. Okay. All right. Very good. So, ¿cuántos llegaron a la otra actividad, la número dos? Speaking activity. ¿Algunos llegaron a la número dos? Yes. Okay. Andola, se nos cortó. Yo escuché a algunos grupos, lo hicieron muy bien. Escuché a José y... No me acuerdo quién estaba con José. ¿Quién estaba contigo, José? Estaba... Rubén. ¿Se te olvidó el nombre de tu compañera? No, es... Ya le digo. Tú estabas hablando con alguien, se me olvidó, perdón. Carla Janet. Carla Janet, ¿está ahí? Sí, con ella estaba. ¿Está ahí, Carla? Sí, teacher. Ay, ¿por qué no habla? No tenga pena. Lo hicieron muy bien. ¿Ok? Algunas preguntas que ellos estaban haciendo en la actividad. Por ejemplo, what is your name? Uh-huh. ¿Cuál otra pregunta hiciste, Carla? No, tiene el micrófono apagado. What is your address? What is your address? Very good. ¿Otra pregunta que hizo? What is your phone number? What is your phone number? One more. What is your email address? What is your email address? Very good. Excellent. So, esas eran las preguntas para buscar la información. All right. Very good.
So, cerremos acá. Vamos a seguir el lunes. Vamos a comenzar con esta actividad para calentar, que es la conversación esta, la de Speaking Activity 2. Okay? Vamos a seguir en ese trend. Okay? All right, very good. Attendance. Roxana? Present, teacher. Okay, very good. Miguel? Miguel Ángel? Present, teacher. Present. All right, very good. Rina? Present. Okay. David Garcia? Present, teacher. Very present. Good. Jose Antonio? Present, teacher. Very good. Carla Maria? Present, teacher. Thank you. Alex Alberto? Present, teacher. Thank you. Dalia Arguello? Miriam Carolina? Luis Ricardo? Present, teacher. Ah, Miriam. Ahí está. Okay. Luis Ricardo? Present. Very good. Natalie? Present. Israel Nehemías? Carla Jeanette Amaya? Present. Very good, Carla. Jenny Yamilet? Present. Thank you. William Alexander? Sí. Thank you. Marta Elizabeth? Marta Elizabeth Contreras? Está ahí, solo que tiene el micrófono apagado. Present, teacher. Gracias. Marjorie? Present. Thank you. And Sandra Elizabeth? Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Thank you. Gracias. Okay, very good. So, vamos a seguir en este tema. Estamos poniendo ladrillos, ¿verdad? Poniendo un fundamento. Okay. Entonces, cada ladrillo que ustedes puedan poner, por ejemplo, ahorita aprendieron números, ayer aprendieron el alphabet, están usando el possessive adjectives. Están usando preguntas también. What is your number? What is your name? What is your email? Right? Todos esos son fundamentos, ¿verdad? Como bloques que estamos formando. All right? Very good. Mañana voy a mandar las tareas, las notas de las tareas. Me gustaría que puedan completar la sección 1, que es la tarea del 1 al 5. Okay? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir. Hasta el momento, casi todos van por la tarea 3 o 4 y nadie ha tenido ninguna duda. So, me imagino que están poniendo en práctica lo que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, están los foros del 1 al 4 y me gustaría que terminen las tareas del 1 al 5. ¿Ok? Excelente. Ya no les quito tiempo. Tengan un buen fin de semana. In English we say have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. Thank you, teacher. Have a good weekend. Thank you, teacher. Good night. Have a good weekend. Good night, compañeros. Bye.